vamos a trabajar, vamos a tener un repaso, ¿bien? Sobre los números hasta 19. Y la próxima semana ya vamos a trabajar los números hasta el 20, ¿bien? Para que lo aprendan mejor, ¿está bien? Vamos a dar un repaso, vamos a terminar también el libro, una página, y vamos a hacer unas prácticas aquí que de imágenes del material multibase que les voy a mostrar, ¿está bien? Voy a compartir la pantalla. Un ratito voy a admitir algunos, finalmente. Bien, a ver, vamos a... Un ratito. ¿Y libro? No, un ratito vamos a compartir la pantalla. Ok. Un ratito. Allí. Bien, a ver, ahora sí. ¿Ahí me ven? ¿Ven en la pantalla lo que está? Sí, ¿no? ¿Lo ven? Sí, me hicieron muy bien. Excelente. Muy, claro. Muy bien. Vamos a repasar nuevamente los números hasta el 19. Bien, vamos a dar una repasada a estos números. Bien, entonces vamos a ver el PPT que está aquí y vamos a contar. Nosotros ya habíamos, clases atrás, habíamos estudiado la decena, ¿cierto? Y dijimos que la decena se forma con 10 unidades. Teniendo 10 unidades, 10 cuadraditos, nos forma una torre roja. ¿Está bien? Nos forma una torre roja. ¿Está bien? ¿Qué representa la decena? ¿Bien? Un ratito que están ingresando ahí, bien. Entonces, a ver, quiero que observen ahí. En la imagen teníamos un número. Bien, primero, acá en esta imagen teníamos a la decena y teníamos a 3 unidades sueltitas que habían quedado solitas, pobrecitas. ¿Y por qué quedaron solitas? Porque como solamente eran 3, no podían formar la torre. ¿Por qué? Porque recuerda, para formar esa torre grande, hermosa, roja, que es la decena, deben haber 10 cuadraditos de eso, de estos que están aquí, es decir, 10 unidades. ¿Está bien? Entonces, estas de aquí se quedaron solitas y no formaron la torre roja, porque no hay 10 unidades, solo hay 3. Entonces, en cambio, aquí sí se formó una torre roja, quiere decir que casi hay 10 unidades pegaditas y han formado una torre roja que representa la decena. Ahora yo quiero contar, quiero que todos cuenten conmigo. La decena, ¿te acuerdas qué número era? ¿Qué número representaba la decena? ¿Recuerdas que habíamos hablado que la decena valía 10, cierto? Y entonces si yo cuento 10 más 1 más, ¿qué número me da? 10 más 1, ¿qué número me da? 11. 11, Adelita, muy bien. 11 más un cuadradito más, ¿qué número me da? 12. 12, excelente. 12. Y 12 más 1, 13. Ahí se formó el número 13. Excelente. Vamos al siguiente. A ver, acá tenemos nuevamente. Tenemos, ¿cómo se llama esta? Esta roja, ¿cómo se llama? Decena. Decena. ¿Y cuánto vale una decena? ¿Qué número es una decena? 10. 10, excelente. Ahora vamos a contar todos. 10 más 1. 11 más 1 más. 11 más 1 más. 13 más 1 más. 14. 14 más 1 más. Más un número más, una unidad más. 15, ahí está el número 15, ¿cierto? Vamos a ver el otro. Bien, ahora miremos todos, estamos mirando acá, Gabrielita, ¿no es cierto? Todos estamos mirando, Daniel, Felipe, ¿están viendo la pantalla? Ok, tenemos la torre roja que ya, que ya sabemos que vale 10. 10. 17, 17. 10 más 1. 11. 11 más 1 más 12. Más 1 más
13. 13. Más uno más. 13. Más uno más. 14. 14. Más uno más. 15. Más uno más. 16. 16. Y con el último más, ¿qué número me da? 17. Se formó el número 17. Ahora quiero que cuentes a estos ositos. A ver, cuenta a estos ositos. A ver, en silencio. A ver, ¿cuántos ositos hay allí? Trece. Ajá, ¿quién por ahí me dijo 13? 13. Muy bien, tenemos 13. Mira, si yo encierro a estos ositos, a estos 10 de arriba, de la primera y la segunda fila, me va a dar una decena. Entonces yo ya sé que una decena vale 10. Aquí hay 10. Cuento 11, 12 y 13. Yo conté. Así contaste, muy bien, excelente. Ahora vamos a contar esas abejitas. A ver, cuenten. Y me dicen cuántas hay. ¡17! ¿Seguro, seguro? ¿Quién más dice 17? ¿Quién más dice 17? ¡17! Gabrielita también dice 17. A ver, ¿qué dice Micaela? ¿Qué dice Micaela? Micaela, ¿cuántos hay ahí? ¡17! Ajá, muy bien. Anael, ¿tú qué dices? ¿Cuántos hay ahí? ¿Cuántas abejitas, Anael? ¡17! ¡Excelente! Mira, y si yo cuento acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, y encierro estas 10 de acá, y cuento las que están sueltitas por acá, sería 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ¡excelente! ¿Lo han hecho? Muy bien. A ver, vamos a ver el último, el de los soles, ¿cierto? A ver, vamos a contar los soles. A ver, cuenten los soles, a ver, cuenten. Daira dijo 19. Daira dice 19. ¿Cuánto dice Arat? ¿Cuánto dice Arat y cuánto dice Ian? A ver. 19. Ajá. Dice 19. Arat dice 19. ¿Sí? Ok. Ok, Daira, tú dices 19. Ian, ¿estás de acuerdo con tus compañeros? Hay 19. Ajá, entonces, muy bien, Arad, excelente. Yo tengo 19 soles. Si yo encierro 10, ¿bien? Si yo encierro 10, ¿bien? En un conjunto de 10 soles, me va a quedar luego 9 solcitos sueltos. Y entonces, en una decena de soles, más 9 solcitos sueltos que me quedan allí, me va a dar el número 19. Excelente. Ahora quiero que abras tu libro, por favor, de matemática. Quiero que abras tu libro de matemática en la página. ¿Dice el 2 o el 1? El 1. Todavía no hemos acabado el 1. A ver, vámonos a la página 62, que quedó pendiente dictar unos números. Justamente ahorita estamos practicando porque les voy a dictar unos números, ¿cierto? Ustedes realizaron la actividad 3, la 4 y la 5 decía, escribe los números hasta el 19 que te dictará tu profesor o tu profesora, ¿ok? Ahora sí, necesito que estés con tus manos, cogiendo tu lápiz, con tu libro abierto en la página 62. Y vamos a dictarte ahorita unos numeritos, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Estamos listos todos? Sí. Voy a salir de la pantalla para verlos. Muy bien, ponemos nuestro libro correctamente aquí en la mesita o en el escritorio. Coges tu lápiz y voy a dictar los números, ¿está bien? Voy a dictar los números. Entonces, ¿estamos listos? Todos. A ver, ahora sí apagamos el audio todos para que me puedan escuchar. No interrumpamos a los demás pequeños. ¿Ok? Repito. Sofía, voy a dictar los números. Quiero que abras tu libro de matemática en la página 62
y cojas tu lápiz y ahí vas a escribir. Ahí hay 8 cuadraditos. En esos cuadraditos vas a escribir tus números. ¿Está bien? Excelente. Vamos, voy a dictar el primer número. Mira, si por o por B tu mamá o tu papá te dictaron números, escríbelo en tu cuaderno, ¿está bien? Escríbelo en tu cuaderno, ¿bien? Ahora, chicos, apagamos el audio todos para poder escucharnos. Bien, el primer número es el número 15. Número 15. Escribe el número 15 en el primer recuadro. ¿Cuál es la página? ¿Cuál es la página? Página 62. Gracias. Ya, apagamos el audio todos, por favor, ahora sí. Acabo de dictar el primer número. El primer número es el número 15. En el primer cuadradito se ha escrito. Ahora nos vamos al segundo cuadradito. Tú allí vas a escribir el número 19. Escribe el número 19. ¿Ya estamos? Muy bien. Ahora, en el tercer cuadradito, en el siguiente cuadradito, tú vas a escribir el número 11. El 11. Número 11. ¿Bien? En el siguiente cuadradito, tú vas a escribir el número 17. El número 17. ¿Está bien? El número 17. Y ya está. Seguimos. En el siguiente cuadradito vas a escribir el número 12. 12. Bien, era el número 12 el que has escrito. Ahora me vas a escribir el número 14. 14. Ok, Dairita. Dairita, no prendas tu audio para nada, ¿ok? Gracias, mi amor. El número 14 acabo de dictar. Ahora me vas a escribir el número 18. El número 18. El número 18. Ok, número 18. Y el último numerito va a ser el número, el número 13. El último numerito es el número 13. ¿Ok? Papitos, necesito ahí que me ayuden y chequen. A ver, voy a dictar nuevamente para que ustedes corrijan si es necesario, si se equivocaron. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien, voy a dictar de nuevo. El primero fue 15. ¿Todos pusieron 15? Bien. El siguiente fue el número 19. El siguiente fue el número 11. El siguiente fue el número 17. Bien. El número 17. El siguiente fue el número 12. El siguiente fue el número 14. El siguiente fue el 18.
Y el último fue el número 13. ¿Quién hizo bingo? ¿Quién ganó todos los números? Levante la mano el que escribió todo correcto. A ver, para verlos. Yo. Ajá, Daira dice que hizo todo correcto. Ian también, Antonella también. A Estefano no lo veo en la cámara, ni Eliana. Necesito verlos. A ver, ¿quién más? A ver, a ver, a ver. Anael me dice que lo hizo correcto también. Ajá, Luna también. Hugo también me dice que lo hizo correcto. Gabrielita, ¿tú lo hiciste correcto? Faltó uno. Bien, excelente. ¿Yusef? Yo también. Excelente, Yusef. Muy bien. Daniel, ¿qué tal, Daniel? ¿Qué tal te fue? ¿Fallaste en alguno? Otro cuadradito más. Ah, es que seguro alguno de ellos no escribiste, pero dicté los 8 numeritos. Ok, no hay problema. Estamos para aprender aquí. Esteban. Yo lo hice bien. Arad dice que lo hizo también bien. Micaela también levantó la mano, dice que todos los números estaban correctos. Esteban, ¿tú qué tal, Esteban? Felipe también dice que está bien. Esteban dice que también está bien. O sea que todos lo hicieron bien. Ajá, qué bueno, qué alegría. Bien, ahora quiero que mires aquí, mira lo que te voy a mostrar. Necesito que estés atento. Te voy a mostrar el material multibase o base 10, también se le llama este material. Quiero que veas, voy a preguntar a uno por uno. Necesito esto. Que veas, por favor. Mira, aquí te he puesto una imagen. Esta es una torre roja. A ver, voy a preguntar. Acá me va a ayudar. A ver, Arad me va a ayudar aquí y Arad me va a decir. Arad, ¿qué número es este? La torre roja, ¿qué número era? ¿Recuerdas? 10. Ajá, excelente, 10. Daniel, gracias Arad, muy bien. Acá estoy poniendo, mira, ¿quién está contestando? Tienen que estar atentos. Daniel, ¿estás de acuerdo con Arad? ¿Este es el número 10? ¿La torre roja es el número 10? Sí. ¿Sí? Ajá, muy bien, excelente. Ajá, ahora me va a ayudar Josué. ¿Josué está por allí? ¿Josué? ¿Josué a la una? ¿Josué a las dos? ¿Josué a las tres? ¿Nada? Bueno, sí. Ah, ahí está. Josué, mira, ahora es otra imagen. Hay una torre roja y hay dos cuadraditos azules que representan las unidades. Y la torre roja representa la decena. ¿Qué número es este, Josué? El rojo es el 10 y las unidades son 2. ¿Y qué número forman? Y se forma el número 12. ¡Excelente! Muy bien, Josué. ¡Excelente! Muy bien. Ahora me va a ayudar Anael. Estoy yendo de la lista de abajo para arriba. ¿Está bien? Anael. Anael. Anael, mira. Dice Josué que este es el número 12. Anael. A ver, quiero verte. No te veo por acá. ¿Y mí? Ok, Anael, ahora sí te veo. Anael, mira, José dice que ese es el número 12. ¿Estás de acuerdo? ¿Este es el número 12? Sí. Excelente. Anael, ¿qué pasaría si yo le coloco un cuadradito más aquí? ¿Qué número me daría? Si acá tengo el 12, más 1, ¿qué número? 13. Excelente. Muy bien, Anael. Excelente. Ahora me va a ayudar Daira. Daira me va a ayudar. Sí, Miss. Dairita, ¿qué número es este? ¿Qué número está representando este material multibase ahorita? Mira, hay una torre roja y tres cuadraditos que representan las unidades. ¿Qué número es, Daira? 13. 13, Miss. Excelente, muy bien. Ahora me ayuda Micaela. Micaela. Ok, Micaela, dice Daira que acá está el número 3. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Ok, ahora dime, ¿qué pasaría si yo le coloco 1 y 2 cuadraditos más aquí? ¿Qué número saldría?
Me daría el número 14. Ok, mira, si le coloco 2, 2. Si le coloco 1, me da 14, ¿cierto? Y si le coloco 1 más, ¿qué número me daría? Me daría el número 15. Excelente, muy bien, muy bien. Ajá, muy bien. Ahora me ayuda Sofía. Sofía, ¿estás por allí? Sofía. Sofi, ¿qué número es este, Sofi? Sofía. Sofía, no te veo. A ver. Ahí está Sofía. Sofía, dime, ¿qué número es este, Sofi? Mira, hay una torre roja, ya sabes que representa el 10. Y tenemos 4 unidades, 4 cuadraditos. ¿Qué número es este, Sofía? ¿Quieres que contemos, Sofía? Mira, tengo 10. Cuenta. 11. 12. 12. 13. 14. 14. Tengo el número 14. Excelente, Sofía. 14. Excelente. Ahora me va a ayudar Leonardo. ¿Leonardo está por allí? ¿No está Leonardo? Ian. Gracias, Sofía. Ian, ayúdame, por favor. Ya, yeah, Miss. Ok, Ian, ¿estás de acuerdo que este es el número 14? Sí, Miss. Ok. Estoy de acuerdo. Ian, ¿y qué pasa si nosotros a este número 14 le vamos a quitar, a ver, un cuadradito que es una unidad? ¿Qué tenemos? 13. Ajá, muy bien, excelente, Ian. Ahora me va a ayudar Berenice y se alista luego Esteban. Berenice, ¿qué número está acá? ¿Qué número es representado con el material multibase o base 10? ¿Qué número es este, Berenice? El 4. Es el 5. A ver, cuenta. 10. Mira, Berenice, Berenice, tengo el 10 aquí, pero tengo 1, 2, 3 unidades. ¿Qué número me da? ¿Qué número me da allí? 13. 13, excelente, Berenice, muy bien. Ahora me ayuda, Esteban, por favor. Ok, Esteban, mira aquí, ¿qué número es este, Esteban? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15. ¿Está bien? A ver, me va a responder, gracias, Esteban. Luna, me va a decir Luna si está bien esto. Dice Esteban Luna que acá hay 15, el número 15 se forma. ¿Está bien, Luna? ¿O se ha equivocado, Esteban? Sí, dice. Sí. ¿Está correcto? Ok, Luna. Luna, mira, ¿qué número tengo acá? ¿Qué número era? Apagamos los audios. Luna, ¿qué número era este? Es el 2, es el 3. Y ahora te siguen 4. Ian, apagar su audio, por favor. Apagar los audios, por favor. Luna. Luna, ¿qué número era este? A ver, te ayudo, Luna. Mira, Luna, mira, acá tengo el 10. La torre roja es el 10. Cuenta conmigo. 11. Cuenta, Luna, quiero escucharte. 11. 11. 12. 12. ¿De ahí qué sigue? 3. 13. K. 14 y 15. Ok, muy bien, Luna. Muy bien. Ahora me ayuda. A ver, a ver, a ver. Etiel, Etiel no está, me parece. Hugo, Hugo, ¿me ayudas? Hugo. Estoy ya. Hugo, Hugo, escúchame. ¿Qué número tengo aquí? Mira, le voy a quitar una unidad. ¿Qué número tengo aquí? Gracias, Luna. Hugo, ¿qué número tengo aquí? No. 11, 12, 13, 14. Excelente. Hugo dice que hay 14 y me parece muy bien. Ahora le voy a preguntar a Yusef. Y Antonella se alista y luego Eliana. Yusef. Muy bien, Hugo, excelente. Yusef, ¿estás de acuerdo? Aquí hay 14. ¿Se forma el número 14 con este material? Sí, Miss, porque hay una decena y 4 unidades. Excelente, Yusef, me parece muy bien. Ahora me ayuda Antonella. Antonella, ¿qué número
se forma si yo saco un cuadradito más, una unidad más? Antonella, dime, ¿qué número se forma aquí, Antonella? Antonella, esta es una decena y acá hay ¿cuántas unidades? A ver, te ayudo, Antonella, te ayudo. Antonella, vamos a contar juntas, ¿ah? Esta torre roja es el número 10, ¿recuerdas? 10 más 1, 11. ¿Y después qué número va? 12. Excelente. ¿Y después quién va? 13. Excelente. Muy bien, Antonella, muy bien. Excelente. Gracias, Antonella. Eliana, luego saliste Estefano. Eliana. Eliana. Eliana, Eliana la una, Eliana las dos, Eliana, ¿estás allí? Pero no te puedo ver aquí, a ver. Eliana, ¿qué número es este, Eliana? 13. 13, Eliana, pero si yo digo, ay no, voy a sacar un cuadradito más, Eliana, ¿qué número se forma aquí? 12, muy bien, Eliana, gracias. Estefano, Estefano me ayuda. Sí, a mí. Estefano, ¿qué número tengo aquí, Estefano? Estefano. 6. Perdón, a ver, mira 8. Bien. 8. No, mira la torre. ¿Se ve la torre? Primero cuenta la torre. La torre vale 10 y empiezo a contar aquí, a ver. A ver, cuenta de nuevo. 10. 10 decenas. A ver. Estefano, mírame, ¿eh? Vamos a contar juntos, Estefano. Mira, la torre vale 10. 10 más 1 más. Hay una decena. Ok, ok, hay una decena y mira, hay 8. 11. 11, ya, más 1 más. 12. Sigue luego, 3. 13. 13. ¿Quién sigue? 14. Muy bien. ¿Y luego quién sigue? 15. ¿Y luego? 16. ¿Y el de aquí? 17. ¿Y el último? 17. ¿Y el último? 18. Excelente. Tenemos el número 8. 18 que se ha formado con una torre, que es una decena, más 8 unidades. Gracias, Estefano. Muy bien. Me ayuda ahora Felipe, Estefano. Creo que no me estoy salteando a nadie, ¿no? Felipe. ¿Sí? Felipe, ¿qué pasa si yo le saco? Estefano dice que hay 18, pero ¿qué pasa si yo les quito uno? ¿Qué número me da? 17. A ver. 17. ¿Estás seguro, Felipe? A ver, vamos a contar. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Excelente. Gabriela. Gabriela. Gabrielita. ¿Y mis? Gabrielita, no sé si te ha tocado el número más difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. Gabrielita, mira, una torre roja me valía 10, ¿cierto? Y si yo junto otra torre roja, Gabrielita, ¿qué número me sale? Mira, acá no hay unidades, solo dos decenas. ¿Qué número me saldrá? 20. ¡20! ¿Por qué? Porque esta torre roja vale 10 y la otra vale 10. Tengo el número 20. Excelente, Gabrielita. Muy bien, chicos, ustedes tienen que practicar bastante en casa con su material multibase. ¿Está bien? Yo te estoy dejando una tarea. A ver, abre tu libro, yo te estoy dejando una ficha, pero también vas a trabajar tu libro, acá te quiero indicar. Abre tu libro, página 63, por favor. Ábreme tu libro en la página 63. ¿Estamos todos? Bien, en la página 63 está la actividad 6 y 7, las cuales vas a hacer ahí tú en casita con paciencia ya más tarde. Dice, pega los stickers de la página S2 según corresponda. Atrás de tu libro vas a encontrar unos stickers y los vas a pegar, pero observando la imagen. Por ejemplo, ahí veo, todas son las manzanas. Son cajas de manzanas y han quedado unas manzanas sueltas también ahí. Por ejemplo, en el primer dibujo hay una caja que hay 10 manzanitas, o sea, una decena.
y han quedado dos manzanitas sueltas. Entonces, si yo cuento 10 más 2, me sale el número 12. Tú lo vas a pegar más tardecito viendo la cantidad de manzanas que hay. Y después en la actividad 7, dice, Luisa tiene 10 peluches y su hermanito 7. ¿Cuántos peluches tienen entre los dos? Tenemos que sumar 10 más 7, ¿ok? Y ahí te dan 3 ositos para que pintes. Tú tienes que ver cuál de los ositos es el correcto. Dime, Arad, ¿qué me quieres decir, Arad? Se le hace apagar. ¿Cuál es? Dime, Arad. 7. Excelente, muy bien. Y luego, chicos, ya para terminar, creo que ahorita se nos corta todo. Estoy dejando aquí, ahorita voy a tratar de compartir esto. Tito. ¿Les estoy dejando? ¿Sí, alguien me habla? Miss, dime, Sofía, ¿me hablas? Dime, rapidito. No entiendo, en la página 63, sí. Acá no hay ninguna manzana sueltas. Ah, perdón, ya, es que yo estoy viendo mi dibujo. Bien, ahí vas a encontrar, vacío está, ¿no? Está vacío, perdón, lo que pasa es que yo ya lo, como tengo el libro que ya está, la cantidad ahí. Entonces, tú vas a leer el número, dice 12. Entonces, tú vas a buscar atrás en tus stickers dónde está el dibujo con las manzanitas que tiene la cantidad de 12. ¿Ok? Ese es, Sofía, es la página 63. ¿Ok? Ustedes lo tienen un cuadro vacío y tienen el número ahí, el 12, el 13, el 15 y 16. Cuando veas las imágenes, vas a contar las manzanitas y vas a colocar en el lugar respectivo. Bien, chicos, entonces el día de hoy hemos trabajado. Ian, ¿hasta qué número hemos contado el día de hoy? Hasta el 20. Claro, pusimos hasta el 19, pero hemos ido un poquito más. 20, dos decenas es el número 20, ¿ok? ¿Y qué materiales hemos usado? ¿Te acuerdas, Ian? ¿Qué hemos usado? Decena. ¿Con qué trabajamos? Con el libro. ¿Recuerdas? Hemos trabajado.